Que yo no soy el gran pez americano, que mi caída es contra la vida, que todo este circo no es más que un carromato de la muerte que comprueba pueblo por pueblo la miseria y el favor que le prestamos al olvido. Vengan a ver.
¡Claro! ¡Col fucurá! ¡Col fucurá! ¡Oh, señor de las salinas! ¡Vuelva tu grito! ¡Vuelva! ¡Vuelva tu voz de mando en la pelea! ¡Oye! ¡Ahí está su voz en los cultrines en la Cruz de América! ¡Allí están resonando la sombra de los que le fueron fieles! ¡Paine! ¡Pincén! ¡Paigorrita! ¡Calfucurá! ¡Venga el regüez sagrado! ¡Tráiganos las pulchas! ¡Preparen el villatún para adorar a nuestros dioses! ¡Alto! No hay aquí ningún jefe para presidir el villatún. ¿No quieres, oh señor, que mi sangre joven gire entre los cántaros? ¿No quieres que mi cuerpo invoque el espíritu grande, señor? ¿Por qué no puedo agradecer a Wenechen? ¿Por qué no puedo implorar por nuestra libertad y nuestro coraje? No tengo, señor, poder para eso. ¿Para mí? ¿Qué quieres que te diga, Lombardi? Para mí tiene un berrequete bueno. Y te voy a explicar por qué. Esto es un poco la cuestión del gran peso americano. Vendieron 893.000 personas en una sola noche. Y nosotros con la cuestión del Jean Camille metimos 20 en la de lona. Para mí que no barra que te bueno, no me digas. Es bueno que la gente escuche a los poetas, Lombardi. Tenemos que seguir hasta que la tierra nos perdone la garganta. Nietos de la arena pesada, nuestra sangre es el único lápiz con que anotar en este almanaque sin sentido. Pucha que no va bien, Lombardi. Ay, pucha que no va bien, Lombardi. Prepara un amargo que el cielo no invita.